Pues de desmoción. Meter en embrague. Es lo único que meter en embrague. Vamos allá. Hago el coronavirus. Sí, sí, ahora en la salida también, a la hora de acelerar, peor, ¿eh? Ya me doy cuenta. Esto huele a F. Sí, sí, sí. Listo, huele a F, ¿eh? Y F en mayúscula encima. Sí. Mira, titulado y tronco ya. Aparcado ya. No, no he esperado que vaya de aquí, ¿eh? No, no, yo tampoco, porque no es un circuito... Este... En el que se vea lluvia. Bueno, pero vaquera, ¿cómo se llama? Texas. ¿Ha dicho de la lluvia? Dice que en 5 minutos pierde fuerza, pero que va a seguir chispeando. Vale. Bueno, tendremos un poquito más de agarre. Oye, pero te he visto que un poquito el grupo. He bajado el ERS, para la salida. Yo también he puesto el 3. Menos 2. Yo los puse al 1 incluso. Para la salida. ¿Y el diferencial? Diferencial yo lo tengo a 75. No sé qué será lo otro. Y yo. Yo a 65. Uy, por mirar, por mirar. También bloquear y todo, madre. Qué miedo. ¿Qué malo voy a pasar? Todos. El que cometa menos errores, pues más te estará. Pues claro, ¿qué nos gustan los retos duros, eh? Sí. Bueno, venga. Mucha suerte, chavales. Recordad que conocéis el directo todo. Voy a grabar por si acaso. No digo nada. Hoy falta Ferga y falla. 18 pilotos. Siempre yo voy a salir con el S en 1. Sí, sí, yo en 1 también. Lo he dicho, lo voy a bajar entonces. Yo en 1. Esta fuerza. Va a patinar a tope. Sí. Voy a tocar el volante para la derecha y acabaré en la izquierda. Así que... Buah, qué nervios. ¿Estamos todos o queda alguien por detrás? No, queda Tito Adri y ya está. Manu está detrás mía, ¿eh? Sí, está en la carrera de Manu, ¿eh? Bueno, esto comienza. ¡Suerte, chicos! Igualmente. Bueno, no he patinado, bien. No, tampoco. Yo la primera salida que he hecho hasta ahora. No he perdido ningún puesto. Yo he ganado el puesto. No sé ni cómo, pero he ganado puestos. Uy. No se puede pisar a tope. No. Muy bien, me va. ¡Qué miedo! Ahí vamos todos. ¡Tengo miedo! Miguel dice rompo. Miguel dice el muro. Yo es que no piso acelerador casi, ¿eh? Os lo juro. Yo tampoco, casi nada. Espera cuando deje de llover un poquito, en 5 minutos de lluvia nada más. ¡Hasta luego! ¡Hostia! Malacatraca, tío, ¿cómo te has tirado? Golpeando incluso. Madre tú. Qué derrapes. Madre, yo no sé cómo pilotan los pilotos en la vida real, así, ¿eh? No, tampoco. Yo no sé cómo va. Son unos cracks.
Sí, sí, que lo digas. Yo os juro que la primera curva nunca veo dónde tengo que girar, ¿eh? Bueno, fuera. Safety. ¡Uy, Tito! ¡Uy, cómo se le ha cruzado el coche, loco! ¡Uy, también a Chupito! Chupito trompeado. Aquí delante, ¿eh? ¿Bandera amarilla? Sí, Chupito aquí. Virtual. Virtual. A ver si no me sanciona. Estoy agregando combustible. Yes. Yo a leer se lo tengo a 100. Ya. A mí me falta gastar combustible. Yo es que le he quitado. Entonces. Es que no me descalifican como lo diga, tío. Igual es que me dio. Bueno, escuchar. Es que lo vi repetido y es que apenas escucho. Escucho, ¿verdad? Ya, no pasa nada. Ya está, el dolor se aprende. Aparcado, cuidado, no vi. Hostia. Tiene como toda la gente las palmas ahí al final de la recta. Ahí es que fue la 8, ¿qué? Ahí, por hacer la gracia, por hacer la gracia, por hacer la gracia. Amarilla. Víctor. Es que yo, es que yo. Oh, primera amonestación. Voy con marchas. Bueno, Navarrator trompeado también. Voy con marchas larguísimas, os lo prometo. O sea, voy con marchas largas. Para no revolucionar el coche y no. Yo es que, como me ha pasado eso, me he dolido un poquillo y. Buah. Voy cuarto. Hay un poco de carril. Sí, hay un poco de carril, pero está muy patina demasiado, tío. Como acelere mucho, el coche se te va. Bueno, así podemos volver a donde estábamos. Me ha cagado muchos problemas. Está pagando odio. Yo creo que no es el único que tiene muchos problemas. Amonestación. Un respiro, no está el tiempo, dice. La lluvia va a dar un respiro, dice. Sí. Va a llover un poquito menos, más fuerte. Pero va a seguir lloviendo, ¿eh? Tío,
mí que va a ser una carrera lentísima, ¿eh? Va a durar esta carrera, vamos. Es que hay que ir pisando como muy despacio. Sí. Quizás con lo de lluvia ahora lo hubiera ido mejor, ¿no? No. Bueno, estamos de la traca. Octavo. No quiero más, la ataca me la devuelve. No voy. Va a seguir chispeando, me acaban de decir. Ah, me estación. Llevo dos. Ah, abandono más rayito también. Décimo. Uy, la carrera se ha salido. No, bueno. ¿Ha perdido el puesto? Aquí estamos luchando a Navarreito, Navi, con la carrera que yo. Bueno, el reto ya se va a escapar. Con la carrera que me pasa. Voy a poner el tío. Cago en la puta. Lo bueno que tiene el charco. Mira, como el proye. Tío, mira, la manifestación. Es que, tío, como ahí esa curva tienes que meter la rueda, tío. Está claro que. La última curva, ¿no me metéis vosotros la rueda, tío, en el piano? No, yo no me atrevo. Yo no. Está en segunda. Y dice que está en tercera, pero... Esta vez me fui largo aquí, tío. Solo una amonestación. Ya ves si la curva está bien ahora. Joder.
rato, macho. ¿Qué vuelta hay que parar, por curiosidad? ¿En la 13 o por ahí? En la 14. ¡Ay, me equivoco! ¡Ay, ay, ay! ¿Ha entrado alguien? No, un doblado. Llevo un trenecito aquí que no lo vea. ¿Qué tal? Pues está en el trenecito. Pero si más lo tenés, si... Ya, ya. Si más lo tenés, ¿eh? Que... Te habéis quedado un callado. No, estoy un poco contento. Tengo mala cataca de desquiciado. Llevo por menos 3-4 vueltas tras mía. Pegado y no puede pasarme. Porque él es más rápido, pero yo soy más rápido en recta. Sí. Entonces, cuando va, la recta larga no puede porque tengo más velocidad punta yo. Claro. Pero en curva es más rápido. Pero tú estás delante, ¿no? Sí. Bien, bien. Bueno. Pero no puede. Ni con rebufo. Creo que está esperando mi error, pero... No te equivocas. Ahí está. Estoy fijando que mi falla también. Pero no... Miguel, tío... Métela la pata. No te vayas, no, Willy.
Enrique ahora presionándome bastante. Estoy viendo un control en el pie que no vea, ¿eh? Sí, sí. Sí. De la amarilla. Ya, para hacer el equipo. Ah, sacar el cristal y lo tengo pegado. Perfecto. Ponen a veces unas amonestaciones más surrealistas que dices tú. O sea, me salgo de pista, me voy largo y me sancionas con una amonestación. Vale, adelante, tío Adri. Octavo. La lluvia es la tuya, Dani. Mucho menos. Pues te cuadran las cosas. Joder, tío, vértice de la primera curva nunca lo veo. Es lo que yo comentaba antes, que no se ve. Creo que el chupito está rompeado. Sí. ¿Qué vuelta crees que la mejor para parar? ¿La 14? Yo va a ser en la que pare. Pues... voy viendo que cuando empieza la pena... No, no sé, la verdad no sé responderte. Pues vosotros sois los expertos, tío. Es que depende. Como lleve de gaste, cómo va funcionando la pista... Si va secándose mucho, si... Si ve que está teniendo más tiempo... muchos factores. Yo, por ejemplo, tengo un piloto detrás. Si veo que de repente me empieza a alcanzar mucho, igual me rentaría parar. Exacto. Si veo que me alejo del piloto atrás, pues me renta a seguir. Exactamente. Perseguidor. Que tú digas,
partido a Madrid. Está en el 2. Algo que lo ha hecho. Ahora ha fumado, ahí va. Habrá tosido. Igual a lo mejor ha tosido o algo. Tenía tos. Hostia, tío, que no se reía. Oye, oye, oye. Espera, que me están atacando, me están atacando, me están atacando. Tiene el interior. Qué risa aquel día, tío. Está todo fumado. Ya. Con el. Que llevaba la vida de un. ¿Qué era, tío? Un pato. Un pato, un pato. El tiene puesto en el volante, en el G29. Eso, hasta la foto. ¡Uy, me atrapa acá! Casi. ¿Y de Reddick qué es? Para atrás. Lo tengo de la mía. En mi mente se ve. Porque siempre suelo estar aquí con él. Sí, ha rompeado, al principio. Sí. Trompeado Miki, que yo he puesto la carrera luchando con él y trompeado detrás mía. Qué mala suerte. Uy, casi trompeo yo hoy. Por hablar. Paro en esta vuelta, yo creo. Porque ahora que trompeo. No. Ya para la próxima. Tienes que dar la nueva vuelta posible, como si no lo estuviera intentando hasta ahora, ¿eh? Cachondo. Un cachondo, colega. Gatita, bienvenido a mi canal. Hola, Eva. Gatita. Dice menor que 3 horas. Hola, hola. A la hora de la costumbre. Vale, pare bien, sin sanciones. Por favor, dime que salgo por delante. Vale, viene Navarrator, no para. Me imagino que ya habrá parado. Igual tiene que parar otra vez más, no lo sé. O igual va hasta el final. No lo sé. Gatita. Dice lluvia. Lluvia, sí. Lluvia. ¿Cómo lo ves? Más que mieres. Pues sí. la carta de voz.
¿Cómo vas, Dani? Séptimo. ¿Ya has parado? No. No, todavía no he parado. Iría noveno. Aunque ha parado Chupito y Monacataca, sí. Yo delante mía. Yo voy quinto. No sé si Navarraitor parará de nuevo. Ni idea. Que va delante mía Navarraitor, no sé si parará de nuevo, pero... Si no para, bueno, soy quinto, que no está nada mal. Yo décimo tercero. Una rueda al 48 y 46. La verdad. Pues se nota ya, ¿eh? Porque yo ya no era... ¿Anota mejoría a poner la nueva? Sí. Se nota, ¿eh? Se nota. Pues vamos a ver. Entra en esa vuelta. Ah, para una Barrator, vale. Vale, pues ya está. Ano de Twiwer, bienvenido a mi canal. Chupito de una cara, ¿eh? ¡Oh! Y Nami también me ha hecho undercut. ¡Oh! ¡Lástima! Tío, que no atino con la primera curva, Es complicada, Yo ya tengo pegado muchos contravolantes ahí porque no acierto y entro muy pronto. Tengo que abrir abrir el volante, o sea, abrir la curva otra vez. Yo tampoco, No acierto. La suelo coger muy siempre cerrado. En vez de irme largo, me voy corto. Y tengo que abrirme para no que no me sancionen por acortar curva.
radio, tío. Más de los volantazos que no lo veas. ¿Viste que se podía adelantar, Pepe? Gatita. No tiene ni play. Dice mucha suerte a todos. Mucha suerte a todos, nos dice Eva. Gracias. Gracias. Gatita. Dice estas 4 grados muy bien. Estás cuarto. Sí, estoy cuarto. De momento sí, y posición base, que en teoría no estoy en lucha, vamos. No tengo que parar más en boxes y estoy cuarto ya sí o sí. Pero si cometo error, se jode. Porque como intenté desacelerar un poquito más, tienes que... Sí, que entrar a la delantera. Sí. Si me está cortando. Tengo 6 segundos de relación. Madre mía, solo me saca 51 segundos. Vaya burrada. Estoy en punto todavía, Pues vaya diferencia entonces que hay entre nosotros, ¿no? Joder. O sea, entre los 10 primeros. Sí, por eso digo. Ahí le ha pasado algo. ¿Qué ha pasado? Vale. Menos mal. Imagínate un poco de oreo. 30 segundos me marcaba. ¿Cuánto? 30. Claro, eso no es nada. 22. Tú sigue animándome. Hombre, si quieres te digo que yo sí segundo de sanción. Se reduce. Y estamos peleando por un punto. Segundos me saca a Pedro, pero bueno. Una exageración. Pedro le está dando últimamente mucho Fórmula 1 y ha mejorado, ¿eh? Sí, sí, sí. Tanto viciar. ¿Quién? El Fotoracer. Pedro. ¿Juega mucho? Ya, pero juego Fórmula 1. Fórmula 1, el Condor Cagalí. Aten, bienvenido a mi canal. La curva. Un saludito, me chicos. Me he visionado. A los al que se pasó por el directo. Virtual. Cuidado, la delta. Sí, 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 urgente. Cuidado con ella. Este virtual que se debe. Algún piloto, a lo mejor trompeó. Gatita. Trompo. Dice cuánto ha estado lloviendo. Toda la carrera. Toda la carrera llevaba lloviendo.
Y va a llover toda la carrera. Y llueve toda la carrera, sí. A mí esto del delta este me raya mucho, tío. No, tiene que llevar el mismo ritmo más o menos. Gatita, dice Meta cara atemorizada. No, no, que la lluvia no se vaya, lo sé yo. Trompo. ¿Has un trompo, Dani? Sí. Joder, me he dado, coño. El primer error. Electrical Onigivore, bienvenido a mi canal. Yo no, por lo menos no tuve ni una lucha en, vamos, en nada. Solo. Yo al principio nada. Nada, me está yendo pesadilla. Llevo estando solo en la carrera entera. Yo creo que en este circuito no me gusta nada. No sé. Puede ser. Voy a quedar a un puesto de los puntos, tío. Tú estás afinado, fíjate. Creo que le pasó a Pedro en la última curva en México. Ah, sí, lo vi por Twitter, porque lo publicó él, que le derrapó, ¿no? Y se fue contra el muro de boxes. Sí. Aquí delante lo llevo. Madola. Tengo a Mimi ahora detrás, doblado. Me está presionando, ¿eh? Va rápido Mimi ahora. No te quieres meter presión, Dani, pero dices que yo estoy recortando las 4 segundos por vuelta. Lo sé. Pichón que abandonaba la partida. ¿Y por detrás? Sí, ¿verdad? Sí, porque no ha subido un puesto. Creo que el virtual ha sido por él, porque éramos 14 y sí, igual. Porque no nos hemos dado cuenta de ninguno. No, yo no me di cuenta, la verdad.
Hombre, es que como para fijarse en eso, ¿eh? Uy, la carta que ha rompeado. No, creo que ha sido Mimi, ¿eh? ¿Mimi? Bueno, por lo menos Mimi también trompeó. Mimi no va con Ferrari. Adelante. Sí. Pues Mimi fue. Que vea detrás mía, que me estaba presionando. Ah, vale, pero la carga ha parado, vale. Es verdad, la carga está parando en el bolo. Y Mimi trompeó por detrás mía. Que me estaba presionando y trompeó. Por fin. Y tú, Adri, acabando la partida también. También estaba fuera. Sí. Lo habían descalificado. Era el que descalificaron bosses, ¿no? Yeah. Por el coronavirus. Por toser. No me pone coronavirus. Joder, tío, que luchaba un puto punto. Llevo décimo puesto en el campeonato. 0-7. Yo creo que llevo dos. Yo lo hago o séptimo, décimo o fuera de punto. Creo que son mis posiciones. Me va a adelantar Rebel. Bueno, aguanto ahí. ¿Cuál es tu trampa? ¿Estás bien? Nos quedan 5 vueltas de combustible. Antes me sale. Joder. No, pero no me adelanta, no me adelanta todavía. A 4 vueltas. Ya estoy con la curva. ¿A cuál? A la primera, ¿no? Sí. Víctor, pregúntale a... Bueno, da igual. A ver si me pillo sanciones. Da igual. ¿Pero por qué te has forrado? Pues va a la tuya. Le da a perseguido y te lo canta. Pero tengo de igual, ya adelanta, pues ya lo preguntaré yo. Mi helicóptero ha pegado ahí un giro impresionante. ¡Yeah! ¿Eh? Me ha pegado. Sí, estoy llegando yo a vosotros, creo. Sí. Te va a esperar, Luke, pero no te va a adelantar. Sí, me ha esperado. Sí, él sabe que es horror. ¿Quién fue? Esto me viene bien a mí. Reddick. Que te golpeaste con Reddick, ¿no? Sí. Ah, vale. Creo que intentaría adelantarme. Por favor, ven cuando fijaos en el helicóptero. Mira la vuelta que está en el cielo, ¿vale? Cuando lo veáis. Sí. Ahora mismo estoy yo para eso, ¿sabes? Bueno, cuando si podéis la recta o algo, ¿vale? Me parece un poco surrealista.
que hace, Dani, no te das cuenta, que llueve, hace viento y claro, mueve el helicóptero. ¿Pobrecillo? Está todo dando vuelta en círculo, al contrario de la aguja del reloj. No, está como haciendo como un 8. Navarrator viene volando ahora. Este circuito lo diseñado para tuviera adelantamiento, pero es difícil de adelantar, ¿eh? Este circuito es una mierda. Ahora sí, ahora ya sí. Ahora ya se ha adelantado. Mierda. Intermedio aquí a Pedro. Pero no me daré por vencido. Las fotos hoy de esta carrera serán una mierda todas. Porque no hemos tenido luchas. Yo es que me estoy reteniendo ahora. Sí, porque estás ahí en lucha con él. Décimo segundo. Pero vaya, una fotito también mola, tío. Claro, sí, sí. Yo lo dije más que nada por eso, porque como no he visto a nadie. ¿Por qué hago? ¿Por qué estoy? Por hacer bromas, tío. Cuidado, cuidado. Menos mal. Que te he esquivado, no sé ni cómo. Te he esquivado que no sé ni cómo. Me he saltado todo oscuro, menos mal que no me han amonestado, porque si no me hubiesen sancionado ya. Cago en la puta. Perseguidor. Pregúntalo. Commander Root, bienvenido a mi canal. Solo nos quedan las dos vueltas de combustible. Ah, vale, yo 9 segundos, Rey. Lleva hasta más segundos que yo. Mierda, ¿para qué hablo? Yo llevamos los 2-9. Para hablar justo. Los neumáticos ya difíciles, muy muy difíciles de controlar. La última vuelta. Perseguidor. Coche de delante. No se dice. Piloto de delante. Pero es que no nos comprendemos. Gatita, dice, ¿has tenido lucha o ha sido aburrida la carrera? Aburridísima. La carrera aburridísima, no he tenido ni una lucha. Ni una. He tenido el ritmo para la posición que estoy y Santas Pascuas, o sea, no hay más. Bueno, pero vaya. El piloto que tengo detrás, Navarrator, tiene más ritmo que yo, pero es que trompeó. Trompeó. Sí. Hizo trompo y entonces lo adelanté. Yo no trompeé, así que... Gatita. Digamos que... Dice, lo que dijo Dani. Que aquí el que más sobreviva... Que menos errores haga... Más adelante va a estar. Bueno, medio circuito me queda. ¿Quién ganó? Johnny. Hay un par de helicópteros. Sí, yo vi dos, ¿eh? Llovidos también, sí. Pero está el coche incontrolable ya, ¿eh? Los neumáticos se notan desgastadísimos. Es lo que veía yo.
33. Yo 40 y mucho. Y se nota mucho, ¿eh? Sí, yo paré dos vueltas, tres más tarde que ustedes. Claro, ¿ves? Claro. Nada, ya cruzo cuarto. Ya cruzo cuarto, además de Amarraitor creo que tiene sanción, yo no. Ahí está. ¡Oh! Bien, Saúl. Sancio. Vamos a cerrar, Pedro, a ver, hacer el cava. En directo. Madre mía. Johnny, Johnny le sacó 42 segundos a Sergio, creo que era. A Sergio. Y luego de Sergio a Pedro 28 segundos. Vaya exageración. Ah, buena carrera. ¿Puntuaste, Dani? Sí, uno. Bien, bien. Por lo menos algo. Algo, algo. Pues a las puertas del podio me quedé. Bueno, por lo menos ha llegado al final. No como sí, lo digo. Genial. Y tiene más mérito llegar al final de este circuito, con la lluvia y tal. Se va el coche un montón, exagerado. Nivel 20. Pero y sin sanciones, hostia, sin sanciones, ni una. Hostia, tío, es verdad, no tiene ninguna sanción, es de los pocos. Sí. Johnny, Pedro y yo. Sin sanciones. Y madre mía, del primero, Johnny a mí, 1:33, ¿eh? Y dobló hasta el sexto, ¿no? Hasta Mickey, creo. O hasta madre Chupito, hasta Chupito, dobló. Va al ritmo, Johnny. Dale una bestia. ¿Cuánto hizo? 1:47.6 de vuelta rápida. Exagerado. Bueno, pues aunque ahora os ponga ahí que toca la siguiente carrera a Brasil, va a ser Abu Dhabi. Sí, es verdad. La siguiente Abu Dhabi. Pondrá Brasil 14 días, pero. ¿Qué va a ser? Lo haría yo manualmente. Ah, vas a crear la sala manualmente, ¿no? Claro, no puedes cambiarlo a mitad de temporada. No puedo, no nos deja. Solamente lo deja posponer, pero no nos deja adelantar fechas. Qué putada, claro. Tiene que mejorarlo, para el siguiente Fórmula 1 con el Master. Pues entonces, dentro de 7 días, Abu Dhabi, y dentro de 13, Brasil. Exacto. Vale, bien. ¿Qué hace para tener la licencia? Esta es la opción. ¿Cuántas carreras hay que hacer, macho? Creo que 5 o 10. 50. No sé. Bueno, ya. Para que te den calificación, creo que 10 carreras. Creo que 10 carreras terminadas, nada más, tío. Pues entonces sí, 10 tienes que hacer. Online, ¿no? Sí, en modo clasificación tienes que hacerlas. Tienes que meterte en vas a multijugador y donde ponga con clasificación, en ese modo. Vale. Porque si te metes en sin clasificación, no te lo da. Tiene que ser en con clasificación. Yo tengo partido de FIFA con el Town este de Nerja. Creo que sé quién es, creo que es un repartidor. No sé de qué pizzería. Diré que. Que sea algo. Se de menos pedir. La salida. Acabo de ver la salida en el vídeo este. ¿Sí? Y bastante limpia. Sí, yo no he visto nada, ni un toque, tío. La primera hemos curva, ni un alerón roto, nada. Todos con miedo, respetándonos. Sí. Eso es lo que me gusta del campeonato, tío. Tú ves los campeonatos, tú lo ves, ¿verdad? ¿Cómo falla, Saúl? Sí. No, bastante. Bueno, a ver, hubo algún alerón roto, pero ningún piloto que haya quedado fuera de la carrera. La verdad que se respetaron bastante ayer. Pero sí, ya te digo, algún alerón roto y tal, pero pocas veces se ve. En la salida yo me estoy refiriendo, ¿eh? Eso, sí, en la salida. Que han roto alerón y tal, pero lo que viene siendo totalmente sin romper nada y sin tocarse, muy pocas o casi ninguna, ¿eh? Nada, mola, voy a hacer fotos porque me metí en una clasificación en nadie, tío, solo, tío.
sal y vuelva a entrar a ver. Vuelvo a buscar. Bueno, así que primero le damos punto. Aquí primero en FIFA. Algo. Jornada número 3. Atrás, no, no se vea. Joder, qué mierda repetición. Cortísima. Quitaría el volante y cojo el mando si busco las fotos. Punto de encuentro con clasificación. Vamos a ver aquí cómo la gente se mete a hostia. Pues chicos, yo voy a dejar porque me voy a... Sí, yo marcharé ahora, ¿vale? También. Así que nada, chicos. Hasta el próximo jueves. Venga. En Abu Dhabi. Ahí está. Estaré el... ¿Estaré disponible, no, para jugar el jueves, no? Sí, sí, yo creo que estaré sin problemas, sí. Si no, no pasa nada. Si no nos ataca el coronavirus. ¿Cómo? Exactamente. Cosa no tiene nada. Madre mía. Venga, chicos. Chao. Venga, venga, Saúl. Hasta luego. Chao. Uy, me trajo para de estar sentado. Vale, chicos, pues nada, yo voy a dejar por aquí el directo ya, ¿vale? Que tengo un dolor de espalda tremendo. Voy a sacar las fotos y tal y las subiré al Twitter. Mira, esta fotaca aquí, alucináis en colores, ¿eh? O sea, flipas con la fotaca que puedo sacar aquí. Nada, chicos, eso, nos vemos ya en el siguiente directo, ¿vale? Mañana a ver si hago directo y si no, pasado. Venga, chicos, gracias, hasta la próxima. Como lo voy a resubir en YouTube, si podéis dejar vuestro pequeño like, se agradecería bastante. Saber vuestro apoyo y suscribiros. Venga, chicos, nos vemos. Chao, chao.